fuerte, el baile. ¡Está bien, chiquitano, carajo! ¡Que viva! Bueno, de esta manera es que marcha, toma el puente de Paila. De marcha, el gobierno no nos quiere atender, hasta ahora no se ha manifestado, nuestro gobernador tampoco, entonces nosotros lo único que nos queda es cerrar esta carretera hasta que las autoridades bajen y nos den solución y se sienten con nosotros a debatir el tema tierra. Quiero pedirle por favor a los hermanos de Paila a sumarse a nuestra medida. No es la lucha solamente del sector campesino, del sector indígena, chiquitano. Esto es un tema de pueblo. Se vienen muchas medidas contrarias que van a afectar a toda la ciudadanía. Entonces es el momento que nos paremos, que defendamos nuestros derechos. Compañeros, por favor, quiero decirle a los hermanos de la policía, no es que nosotros estemos jugando con ellos. Estamos reclamando nuestros justos derechos. Es constitucional. Queremos que las autoridades del turno se manifiesten. Por favor, necesitamos que alguna autoridad baje aquí a este punto de bloqueo para que nos respeten la marcha. Llevamos 14 días de marcha con niños. Dale paso a la puerta. Llevamos 14 días nosotros de caminata con niños, con mujeres embarazadas, con hombres adultos. Y nadie hasta el momento no ha escuchado. Entonces, señores del transporte, por favor, consideren, esta lucha es de todo. No queremos nosotros acá perjudicar a nadie ni perjudicar a los hermanos de Paila. No. Entonces, de aquí no nos movemos hasta que una autoridad baje y realmente converse con nosotros, pero que no se hagan la burla, que vengan con decisiones para resolver nuestro problema de tierra. Basta que nos estén avasallando nuestro territorio. Basta que nos avasallen nuestra tierra. Aquí pagamos, compañeros, y de aquí no nos vamos hasta que baje una autoridad y podamos conversar con ellos. ¡Afuera los avasalladores, vieja!